Bienvenidos a una nueva noche de Torres de Sonidos. Bueno, vamos a estar escuchando buena música, poderosa música. Ya estuvieron escuchando, disfrutando un tema de lo que es esta banda que vamos a estar presentando en el día de hoy. A lo largo de todo el programa van a estar escuchando tres canciones y vamos a estar hablando también con uno de los integrantes de la banda. La banda se llama Naim, tiene muchas particularidades y justamente la vamos a estar hablando con Jeremías Barros, que está aquí con nosotros. ¿Cómo va, Jere? Un gusto saludarte. Un gusto estar acá. Bueno, potente, ¿eh? Suena fuerte, suena bien. Muchas gracias. Suena integrado y sobre todo una búsqueda sonora que sorprende. Por las edades, que son variadas. Y justamente de esto vamos a estar hablando porque son familia. Sí. Estamos hablando de dos hermanos, estamos hablando también de un padre que en algún momento dijeron, bueno, más allá de los proyectos que tenían cada uno, o estaban cada uno metidos
en otro proyecto musical, decidieron que lo que le gustaba era ese camino, era ese sonido, y ahí están los tres unidos, ¿no? Sí, sí, la verdad que la idea siempre fue buscar algo que nos involucre a los tres. Si bien en el sonido ahora estamos llegando a una zona más de new metal, es poderoso, como vos decís, es muy fuerte, pero también, digamos, tiene la particularidad de que por ahí mi papá, que es el guitarrista, te sale con un solo bien heavy, uh-huh. o mi hermano, que es el baterista, sale con un arreglo más de djent o cosas así. Uh-huh. Entonces la idea es siempre que tenga distintos tintes para marcar, digamos, que como somos un trío, por ahí que se note bien cada parte de lo que uno va aportando a la banda, digamos. Uh-huh. Bueno, se nota claramente esto que venías diciendo, ¿no? Diferentes generaciones, muy marcadas en lo sonoro, o sea, la particularidad de tu viejo en la viola, con sonidos riff y lo que son solos muy ligados a lo mejor a los 90, a los 80, a esos violeros con escalas, sí, interminables, sí, sí, que van y vienen. Y por otro lado, bueno, la precisión tuya en el canto y una bata que a mí particularmente me pareció demoledora a la hora, sí, de escucharla, sí, con una precisión que es increíble. ¿Se ponen de acuerdo en algún momento o siempre tu viejo es el que dice, no, vamos a ir por acá? Porque si no, papá, pero eso a lo mejor ya no va tanto, me parece que esto... Yo creo que ahora más que nada, hace un tiempo ya llegamos como a un punto en el cual tenemos muy claro la búsqueda de la banda, entonces cada uno sabe lo que aporta, digamos, y no tiene mucho que ver con el puesto que ocupamos en vivo, porque, uh-huh. Bueno, ya en el tema que habrán escuchado, se nota, digamos, que además de nosotros tres, siempre hay pistas sonando, que es la búsqueda también de sonar en vivo lo más parecido a lo que vos vas a escuchar en la grabación, digamos. Uh-huh. Entonces, no solamente cada uno ocupa un puesto en el en vivo, sino que también a la hora de componer ya sabemos que va a ir una secuencia, ya sabemos que la batería tiene que acompañar. Entonces, es como que más que ocupar un puesto, ya sabemos que por ahí el guitarrista y el cantante van a encargarse de tal cosa, el baterista va a buscar otra cosa. Entonces fuimos buscando la manera de que no haya roces ni nada, porque ya sabemos más o menos a dónde queremos llegar. Al principio sí era diferente, digamos, porque yo, por ejemplo, trabajo más con el género urbano. Uh-huh. Entonces vos te tenés que poner un límite de decir, bueno, hasta acá le voy a sumar a la banda y hasta acá voy a dejar que el otro aporte su granito de arena, porque es precisamente eso lo que lo hace más rico, digamos. En Torre de Sonidos te mostramos las nuevas propuestas musicales. Escucha y dale clic si te gusta. Buenas noches a todos y a todas. Para esta oportunidad del Fíjate si te gusta, les queremos presentar al dúo Raíz Fusión, integrado por Ezequiel Rica en guitarra y Fernanda Lager en saxo. Thank you.
Hablabas de pistas, hablabas de grabaciones, algo que si le preguntás capaz a tu viejo en los años 90 era como algo prohibido, ¿eh? Si había una pista arriba en el escenario, sí. No era una banda, no sonaba de tal manera. Esto cambió y cambió sobre todo en el New Metal, en el género donde ustedes estaban, con la llegada de Linkin Park, de Incubes, de, bueno, no sé, de un montón de agrupaciones que marcaron un quiebre post-grunge y un nuevo sonido más en fines de los 90, principios del 2000, y hoy eso no solamente que hay pistas, sino que las formaciones de banda ya no son como tal, o sea, no hay una banda a lo mejor típica de bajo, batería, guitarra y cantante, sino que a lo mejor a veces hay dos bajos, a veces hay una batería y un teclado. Sí, eso sí. Cambió y la aceptación del público es algo normal. ¿Cómo vieron ese proceso? No tanto ustedes, porque ya lo vienen mamando desde chicos, pero sobre todo de tu viejo, decir, ¿qué pasó la primera vez que le llevaron una pista? Le dijeron, mirá, papá, me parece que acá va a ir esto. Vos sabés que en nuestro caso, digamos, mi papá siempre estuvo un paso adelante que nosotros en ese sentido, porque si bien, digamos, ahora aportamos los dos, hablo del baterista y de mí, él siempre fue el que supo manejar los software de grabación, uh-huh. Y él nos abrió la puerta como para decir, bueno, chicos, además de tocar en vivo y de ser una banda, está esta parte también que hay que mantenerla viva. Entonces, era como algo mutuo. Todas esas bandas que vos nombraste, a la hora de escuchar un en vivo, o tienen una persona que se encarga en el escenario de sí. hacer sonar las pistas, o directamente vos no sabés quién las dispara, pero van sonando. Entonces, a la hora de dar un paso más en el en vivo, preferíamos laburar con el tema de las secuencias y no compartir el escenario con otras personas que por ahí no compartís la misma sintonía. Uh-huh. O no solamente eso, sino que por ahí los coros tenés que buscar una persona que cumpla con los ensayos, esto que lo otro. Y al ser familia, digamos, sí. tenemos como una sintonía de que ya por ahí con una mirada ya nos entendemos. Entonces tampoco estaba bueno para otra persona sentirse excluida solamente porque nosotros no nos entendemos de hace mucho. Entonces por ahí venía la búsqueda y bueno, la aceptación siempre es la mejor, digamos. Ya al principio cuando hacemos el primer tema ya se dan cuenta de que hay algo raro porque uh-huh. yo no toco el bajo, digamos. Claro. Y se escucha un bajo. Cuando yo estoy cantando se pueden escuchar tres voces y yo soy el único con micrófono. Pero la aceptación siempre es la mejor porque se entiende que la búsqueda es enriquecer el en vivo lo más posible. Uh-huh. ¿Cómo es ensayar? ¿Cómo es tocar con tu viejo y con tu hermano? Y tiene sus pros y sus contras. sigue la charla en la comida del domingo. Así, che, eso que tiraste ahí, ¿no? Claro, eso parece. Creo que tiene más malo que bueno, digamos, porque por ahí uno es como en el trabajo, digamos, siempre está bueno darle el lugar de entrada y darle el lugar de salida. Entonces, por ahí el tema de pasarse las 24 horas del día y los 7 días de la semana con la misma persona que el fin de semana te vas a tocar, por ahí es como que compartís todo lo mismo y no descansan nunca como banda, digamos. Pero ya, como yo te he explicado hoy, nosotros, si bien el nombre de la banda lo cambiamos hace un par de años, yo particularmente y el baterista, siempre que tocamos en una banda desde los 7 años, uh-huh. Formamos parte de una banda que siempre estaba mi papá, digamos. Claro. Entonces ya es como que lo tenemos bastante grabado en la mente de estar siempre con mi viejo, charlando, y cuando charlamos de banda siempre es la misma banda, digamos. Sí. Cambia el nombre o no cambia el nombre, sabemos que la compartimos igual. También tenemos muy claro, digamos, que primero somos familia y después somos banda. Obviamente, uh-huh. si nos enojamos o hay algún problema, siempre lo vamos a charlar desde la perspectiva de compañeros de banda, pero por detrás somos familia, así que no. Uh-huh. Bueno, ustedes son oriundos de Sauce. Sí. En esas localidades cercanas a las grandes ciudades, a veces está muy ligado a cuestiones folclóricas o a cuestiones que están relacionadas más con el aire libre, con el río, o por ahí siempre se va al otro extremo, el heavy, el death metal, siempre aparecen estos grandes personajes en cada una de estas localidades, Callastá, San Javier, Sauce Viejo mismo, son comunidades del heavy metal bien fuerte. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? ¿Se relacionan con este tipo de público? ¿Cómo ven a la banda en la localidad de donde vienen? En la localidad de donde venimos fueron muy pocos los eventos en los que participamos porque, bueno, los tres trabajamos fuera de lo que es Sauce, digamos. Uh-huh. Entonces, casi siempre los eventos en los que participamos tratamos de que sean en localidades donde se encuentre público
al que pertenecemos con el estilo que estamos haciendo. Pero las veces que tocamos en Sauce Viejo, la verdad que una muy linda respuesta. Más que nada, siempre se resalta lo mismo, digamos, que vos contabas, el hecho de que tenemos particularidades como el baterista, que siempre tiene esa impronta de poder. Ya en el primer tema arranca con una fuerza increíble. Después el tema de que escuchás muchísimas cosas y somos tres. Entonces, lo primero que sale de la banda, por ahí no es el estilo que hacemos, sino la imagen o la presentación en vivo, y después de eso acompaña, digamos, el estilo que hacemos. Yo creo que más por ahí viene la mano de que siempre es parecida a la respuesta del público, digamos. Ahora en Torre de Sonidos, lo que se puede ver, escuchar y hacer en la ciudad. Para lo que puedes hacer este fin de semana en la localidad, les traemos la invitación a un fin de semana a puro rock. En la Estación Belgrano van a encontrar del 18 al 21 más de 25 artistas locales, charlas y luthiers. Entre ellos podemos encontrar a Maca Revolt. Ya no soy esa chica inocente, vacía con miedo a decir lo que quieres. Ya no soy esa chica que miente, que traga saliva y secreta los ventanos. Tabo Angelini. Encuéntrate con el recolector de perros muertos en la autopista. Zigzagueando en sus pedales corroídos con pasta de tierra y bosta seca. Astro Bonzo. Estabas igual que ayer. Experimento Negro. La entrada es gratuita y además se presentarán talleres de comunicación para artistas y de gestión cultural para músicos. Mientras que para este viernes 19 de noviembre estará llegando a Santa Fe La H No Murió al Anfiteatro Juan de Garay con dos de sus artistas originales. Estarán acompañados por Mayday, banda santafesina de groove metal, y En Sangre, banda esperancina de heavy metal. Las entradas se pueden adquirir en Santa Fe Rock o en la página de Ticketek. En lo que respecta a Agenda UNL, les queremos invitar a una exposición colectiva que estará montada en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad. Estará disponible hasta el 20 de diciembre. La propuesta que le invitamos a recorrer se denomina En la orilla del océano, el sonido de un espejo negro y la apariencia de las cosas, con curaduría de Lali Martínez Espagliari y César Núñez de Proyecto Púrpura. Los horarios del museo son de martes a viernes de 9 a 13 y jueves a domingos de 16 a 19. Bueno, estas son rapiditas, tenés que contestar, tipo un ping-pong blanco y negro, y no hay mucha vuelta que darle. ¿Linkin Park o Limp Bizkit? Linkin Park. Bien. ¿Los Beatles o Queen? Queen. Y la que le preguntamos a todos los que vienen aquí a Torre de Sonidos, si no serías músico, ¿qué harías? Y estaría complicado. Y yo creo que sería asistente social, sería. Tienen una gran banda, es un gusto que la puedan también disfrutar y compartir con el viejo, que también obviamente debe tener un gran cariño por ustedes y esta cuestión de escuela, de enseñarle a sus hijos lo que está relacionado con la música
Y más allá de lo que es este proyecto, seguramente tanto vos como tu hermano van a tener una excelente carrera, porque se nota que son excelentes músicos, muy seguros a la hora de estar arriba del escenario. Por lo tanto, que hayan ahí para rato y que si después vienen otros proyectos, también el viejo lo pueda disfrutar desde abajo, como público a lo mejor, pero que quede la impronta esa que le supo dar a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Gracias por venir. ¿Se sintieron cómodos? Sí, perfecto. La verdad que un 10 la experiencia. Bien. Gracias, Jere. Muchas gracias a vos. Jeremías Barros forma parte de Naim. Está ahí con su hermano tocando en la bata, tremendo baterista que disfrutaron hoy aquí en Torre de Sonidos. También con su padre. Es un hermoso proyecto y bueno, disfrutaron de sus canciones aquí en Torre de Sonidos. Nos encontramos el jueves que viene a partir de la hora 21.